round. Fight! Abigail wins. Fight!
Round two. Fight. Abigail wins. This is the second win for player two. Round one. Fight. Final round. Fight. Abigail wins. Round one. Fight. Un poquito tarde, pero...
Mika win. El conteo de los resultados. Muy buen agarre por parte de Mika. Nuevamente lo agarra. Le devuelve el agarre a Abigail. Lo manda hacia la otra esquina. Intentaba la barrida, pero no le funciona. Muy buena defensa, buena contra por parte de Mika. Bueno, tomando un poquito de distancia. Se cubre bien de la patada fuerte, pero no de la combi que ejecuta Mika. Intentaba hacer un fake jump, pero no le resulta. La adivina el agarre. Muy buena, buena combinación de Nexus con la ayuda del asistente, gracias al trigger de Mika. Que sería el primer round. 2-1 en este deathmatch. Buena barrida, primer ataque de Abigail. Luego lo contrarresta con un combo chico. Crunch counter en barrida, patada fuerte abajo. Ahora salta en el aire. Muy buena combinación. Trata de defenderse como puede. ¡Oh! La adivina la contra. Con el agarre next, luego lo agarra ahora crunch counter. Lo va a castigar con sube. No, se protegió muy bien, estuneado. Llama a su asistente y gracias al estuneo le empata el marcador 2-2. Aki Senpai contra uno de los representantes de Dream Match, Bullhead. 2-2 el marcador. Buena barrida. No le falla la combi a Abigail y eso aprovecha Mika para castigarlo un poco. Busca hacer la presión, lo mismo Abigail. Bully está tratando de entrar en el rango de Mika, usando la extensión de su caja con el personaje. Muy buen agarre, set positivo que le queda a Mika. Contrarresta con el combo chico de la carga de la patada fuerte. Nuevamente hace la misma dosis. Counter por parte de ambos, un golpe cada uno. Ahora toma distancia Mika. Bully contrarresta aquí. Ahora lo castiga nuevamente con Bochico counter. Counter para Mika. Ahora lo agarra resistente. No le da de lleno, dado que Abigail tenía el agarre de por sí a favor de él. Ojo, Abigail tiene el trigger cargado. Está por cargar la barra completa. No le conviene gastar el trigger. Bueno, en realidad sí. Otro agarre nuevamente por parte de Mika. Ahora empieza a tomar un poco de distancia Abigail. Falla el agarre de X. Crouch counter, no lo aprovecha aquí. Quedan 9 segundos. Abigail lo persigue. Y no logra tiempo. Contrarrestarle el nivel de energía aquí con el primer round Mika. Barrida, primer ataque de Abigail. Bully no quiere cederle terreno. Ya se cubre bien de la combinación del mix-up midi que tiene Mika. Buen reversal después del castigo de Abigail. Ahora se acerca, le hace de agarre de llave especial. Nuevamente repite la dosis, le adivina el salto, le hace un agarre de X. Y se protege bien de la contra de Abigail. Esquiva bien el agarre, también le hace lo mismo a Abigail, no le da de hielo el agarre, sí le da hielo la contra, lo tiene hacia el rincón, ahora sí le funciona el mix-up. Bien, sabiendo que le iba a saltar, genera un colosa, ¡oh, no le termina el combo! Podría haber ganado el round sin mayor problema, pero aquí falla en la combi y Bully con el combo chico seguía con el segundo round. Barrida nuevamente como primer ataque de Bully. Ya se protege bien, ya le sabe la trampita a Mika. Le falla la combi. Ahora sí no falla. Ojo que Abigail tiene la barra súper completa. Bueno,
defensiva, muy buena llave. ¡Ay, la adivina! Y le tira el super derecho usándolo como pushing ball hacia la pantalla, quebrando la primera capa de la cámara de la cuarta pared. Abigail Roden Crotch Counter con la distancia lo soluciona con la barrida. Le queda un solo golpe nomás para finiquitar el round, quedarse nuevamente con el desempate. Viene la ofensiva de Mika hacia el rincón. ¡Oh, la falla! ¡La falla Mika! Y ese error le cuesta caro. Juli se queda con el con la victoria en un 3-2 rotundo. En este inicio de los test match, en este lunes especial que se está preparando Spring Summer 2017-2018 aquí en Santiago de Chile, muchachos. Nuevamente el primer ataque es la barrida especial de Abigail, la barrida estilo neumático. Ahora empieza la fuerte ofensiva de Mika. Lo contrarresta Abigail. Mantiene distancia, ahora empieza a cantar, el micrófono frena el ataque de Abigail. Buen bien reversa por parte de Mika, combo fuerte hacia arriba, el agarre lo gana Abigail cuando empezaba la contraataque de Mika, counter por parte de ella con la patada chica, y ahora comienza la arremetida de uno de los ex jefes de Matt Gear. Lo resetea con el combo fuerte, después extraordinaria combinación, pero aprovecha para ganarlo. Ahora activa el trigger. Y gracias al armor, frena la patada que le de Mika y se queda con el primer round. Bully quiere tomar la ventaja nuevamente. El primer ataque ya característico de la barrida rueda de Abigail. Rainbow Mika, la discípula de Sangue, lo está contraatacando bien. Cabe decir que Abigail es uno de los personajes de mayor estatura y complejo corporal que hay en todos los juegos de pelea hasta ahora, puesto que se suponía que el más grande era Hugo, pero Abigail les gana por tamaños, por tamaño y fuerza. ¡Oh! Le busca el estuneo. ¡Oh! Lo revierte con super. Le bajó toda la barra stun gracias al super y al timing que se le presenta ya. Combo trigger, lo ataca con barrida, le descubre la guardia, lo golpea, evita al asistente que hace la barrida, muy buen counter con el combo fuerte cargado abajo, 4-2 Bully sobre Aki Senpai, representando muy bien a Dream Match, con el personaje demoledor de todo el Street Fighter. Se toma su tiempo. Está listo. Comenzará la pelea de nuevo. No hay castigo por ahora, empezando este round. Se protege bien Abigail, buena ofensiva. El combo que lo da como counter, primer ataque, nuevamente un combo. Ahora la barrida de Abigail. Trataba de atacarlo bien. Muy bueno. Muy buena corrida con agarre. Ahora falla la segunda. Crotch counter. Quería combinarlo con la corrida y el combo fuerte, pero no lo consigue. Casi lo mataba solamente con ese movimiento. Lo arregló con la patada chica. Y queda con el primer round a favor de Bully. Intentaba hacer el agarre en X, pero no le consigue. Lo consigue, sí, la barrida como primer ataque. Buen reversal en X por parte de Mika. Se protege bien de esa contra, no de la barrida de Abigail. Counter en el aire con la patada fuerte. Ahora el combo chico para mantenerlo a distancia. Crush counter gracias a la barrida. Buen cross up. Buena combinación simple. Mika tiene el trigger. Ahora no le da espacio.
Spear Reversal para poder quitarse la presión de encima y evitar el stun, pero ahora ya no va a estudiarlo. Lo persiguió, pero quitó bien el agarre gracias al backdash que hizo Mika. Pero ojo, Abigail tiene el trigger, lo puede activar en cualquier momento. La agarre extra, la ayuda del asistente de Mika. No, lo vio, eso sería todo. 5 a 2. Bully haciendo uso de las propiedades de Abigail contra Mika. Bastante bueno el personaje, ¿eh? Bien sólido, Even Armor. Ah, encima el rango que tiene es demasiado. Es muy extenso, se lo podríamos decir que es grotesco incluso. No cualquier personaje le entraría fácilmente a Abigail. A menos que sea un Balrog a distancia, un Vega con la garra, un Bison que pudiera saber castigar la caja, incluso yo podría hacerle frente de alguna manera, pero es muy difícil contra una Abigail. Es demasiado complicado. Buen agarre de Exo de parte de Mika, mandando hacia la derecha. Crouch counter. Y gracias al Regedex consigue sin mayor dificultad el primer round. Aquí Senpai quiere remontar el marcador. Barrida como primer ataque a Abigail. Bully presionando. Ahora se protege de la contra de Mika. Oh, le llega ese talonazo. Ahora lo agarra, lo manda hacia el costado. Counter, pero no logra meterle el mix-up. O el face-up en este caso. Muy buena combi ejecutada, ahora lo tunea. Lo combina con el micrófono, muy buen agarre normal. Se está luciendo aquí Senpai con su Mika. Combo que le da de lleno. No, ahora le rompe la guardia. Qué manera de perder oportunidad. Ay, aquí quería agarrarlo, no lo consigue a distancia. Le da el triunfo, aquí lo consigue, 5 a 3, 5 a 3 sobre Bully. Todavía sigue vivo este compadre, todavía sigue en pie de guerra. Si quieren venir chicos, Valentín de Taller 1319, vengan con dos luquitas nomás, compadre. Vengan con dos luquitas y si quieren cupones para un local de comida rápida, hablen conmigo nomás. Yo ando llevando. No voy a mencionar la marca porque no voy a hacerles promociones gratis. Yo lo voy a cobrar por promociones. Muy buen cross-up de Abigail. No logra confirmar el combo. Evita muy bien el face trap del agarre. O lo castiga muy bien, Mika. Ahora activa el asistente, quería hacer un agarre, se protege bien de su asistencia y contrarresta con el combo chico marcándolo como counter, crouch counter con la barrida y ahora un agarre normal, mandándolo como si fuese cualquier cosa y nuevamente el crouch counter rueda, castiga y sentencia el primer round a favor de Bully. Crouch counter y como primer ataque la barrida de rueda, evita muy bien efectuando con el agarre. Ahora lo contrarresta con el agarre de Nex. Le sigue la combinación clásica de Mika. Ahora no logra evitar el ataque de Abigail. Ojo, Abigail ya tiene la barra cargada. Con trigger y todo puede hacer la gran Ponko. Crash counter en barrida. ¡Oh! ¡La tiran super! Como Pushing Ball en boxeo en el Club México. Un saludo a todos los boxeadores, sobre todo al campeón mundial de boxeo que tenemos en Chile y a la campeona también, a la Crespita Rodríguez. Sí, señor, hay campeones de boxeo, campeones mundiales. No nos miren a Chincha. Buen agarre, counter con la patada. Esa es la patada media, parece, ¿eh? La patada chica. Me gustaría que me lo corroboraran los que nos ven a través del stream. Buen agarre de Mika. Buen castigo y ahora lo corrige con el agarre Next. Van empatados en round, van al round final para ver quién se queda con la victoria.
tomar distancia. Nuevamente el primer ataque, la barrida en ruedas de Abigail. No la adivina bien el contraataque, pero Abigail está tomando distancia, tomando provecho de su caja. Muy buen acercamiento con Armor, que agarre. Ya tiene más de 600 quitados a Mika. Nuevamente le repite la dosis. Ya lo tiene en 800. Ojo, Abigail está. Buen ataque de X. Mika lo resetea con el combo fuerte, bajándole la vitalidad muy de a poco. Pero ojo, Abigail está completamente cargado. Acercándose peligrosamente. Barrida, lo castiga, counter. Oh, Rush counter con el combo fuerte. 6 a 3 sobre Aki Senpai. Haciendo de las suyas con Abigail. Oigan, muchachos, quédense en sintonía porque se nos vienen otras transmisiones también. Y sobre todo en cuanto a Street Fighter 5. El recientemente campeón del torneo recién pasado en el PHD eSports Arena, Otecles, quien le ganó a Bag en una final que yo estuve de forma presencial y fue bastante brutal, contra el Master Ken, así es, también del Team PHD, Lagunas, uno de los mejores Ken del país. Se nos viene el mejor Barrock de Chile con el mejor Ken de Chile en el stream exclusivo en Deathmatch, The Dream Match. Si quieren venir a verlos acá en vivo y en directo, que sus ojos sean testigos de dicho evento, así como ese crash counter combo fuerte que le mete sobre Abigail Mika, vengan aquí, Valentín Letelier 369, ya saben, las comidas rápidas, los comodones, los tengo yo. Segundo round al inicio, muy buena defensa de Abigail. Ahora se acerca. Trataba de revertir la cosa, pero el crouch counter lo castiga como primer ataque. Ahora comienza la ofensiva Abigail. Se protege bien del B-Reversal. Les voy a dar un dato después con Abigail contra los B-Reversal. Ojo. Ahora busca hacer la presión, pero ojo, ahí queda como en menos 3. Crouch counter que no logra zafarse. Le pone el fake trap de la patada chica con el agarre. Buen castigo. Oh, lo quería cargar, pero le falla la distancia. Y eso. Uy, aquí lo corrigió con el clutch counter. Y el reverse direct. No, oh, le metió. Para la cámara. Me acordé de Molly Canali cuando me llamaron bien la Mika. Último round, a ver si Bully toma mayor ventaja. Muy buen primer ataque, counter con la patada chica de Mika, nuevamente el counter. La agarre de Abigail, que lo pilla en pleno suelo Mika. Ahí se acerca, buen castigo con la patada aérea, hola, la barrida en rueda, se para con el ex Mika. Counter con la patada chica. Tomando distancia, ahora la barrida con una patada fuerte. El asistente salió de arriba marcando counter, pero no logra llegar a tiempo. Buen Rekanex. Ahora lo agarra en pleno suelo para evitar que Mika le siga haciendo mayor daño. Buen castigo. Gastando su ulti, su única barra que tenía a salvo. ¡Oh! Y podía haber estallado el trigger. Así es, la barrida puede combinarse con el trigger. ¡Uy! ¡Queda super cargado! ¡Oh! ¡No fue suficiente! Aki Senpai pasa con su cuarta victoria. Van GTX, estoy seguro que... Que aquí está sintiendo tu apoyo, por eso ganó ahora, no se está dejando vencer tan fácilmente. Así que todos los que quieran apoyar, háganlo a través del chat, ellos mismos los van a verificar mientras están en plena pelea. Así que no se preocupen de eso. Buenos 4 hits de Mika, combo fuerte,
lo trataba de arrinconar, pero Abigail le cambia de costado con el agarre. Se protege bien de la barrida. Ahora lo castiga. Lo resetea con el combo fuerte. Tomaba distancia evitando el agarre de Abigail. Buena barrida en rueda por parte de él. Ya, esa era la patada media. Clutch counter. Buena combi de Mika. Ahora lo vuelve a agarrar. Lo manda hacia el rincón derecho. No pudo zafarse del ataque. Pero ojo, Mika tiene todas las de ganar. Y ahora va a salir el asistente después de ese knockout de Mika. A rematarlo. Buena barrida en rueda. Ahora counter con el combo chico que le ejecuta Abigail. No, entonces, después de un golpe de que se había cubierto él. La barrida. Oh, casi lo castiga Abigail. Clutch counter. Muy buena combi de Mika. Ahora lo crosea. ¡Ojo! ¡Oh! Le da el super otra vez. Este es el Death me paro con Super Match. Muy buena combi, muy buen ataque. Reca Nex. Oh, no le salió el agarre, Nex. ¡Ay! El trigger, hombre. ¿Dónde estaba el trigger? ¿Dónde estaba el trigger después de esa barrida, señor? Por favor, que alguien me pueda explicar dónde están los tutoriales de los videos, señor. 6 a 5, está bueno de empatar aquí, Senpai. Le está poniendo harto empeño con Mika. Hacía mucho tiempo que no veíamos a una Mika en un stream aquí, por lo menos en esta larga y angosta faja de tierra continental llamada Chile. Muy buena adivinada por parte de Mika. La barrida en rueda que lo castiga y lo mantiene hacia la izquierda. Lo mantiene bajo presión. No se pongan nerviosos, muchachos. ¡Eso! Lo mandó hacia el otro costado. Lo quería cambiar de costado, pero Abigail lo lee bastante bien. Recanex, ahora que lo mantiene bajo presión. ¡Ay! Falló en esa ofensiva aquí. Evita muy bien la barrida en rueda de Abigail. Ocupó bien el armor. Lo deja prácticamente encendido. ¡Uy! ¡Oh! ¡Cómo le baja la vitalidad! Y el combo chico lo resuelve todo. Primer round ganado por Bully. Aquí el capitán en jefe, el tío René. Lo está apoyando, por supuesto, porque es parte del equipo de Dream Match. Uno de los CEO de este dojo. Me paro con Super de nuevo. Me paro con Super Match. Así van a ser todos los lunes. Buen counter que castiga el intento ofensivo de Abigail, pero no lo concreta con su asistente. Tres hits que lo resuelven, manteniéndolo a presión. Agarre Dex frenando la patada. La patada descendente de Abigail. Ahora salta Nex. Lo edita bien. Buena barrida. Lo crosea. Ahora es Abigail quien mantiene bajo control. Oh, le alcanza a adivinar el salto. Aquí Senpai prendiéndose con todo. Buen primer ataque con la barrida. Ahora el counter reversal por parte de Mika. Evita muy bien el rango de acercamiento a Abigail, lo que está castigando bastante duro. La última patada que le da de lleno, se paró con el reversal, pero no consigue darle con daño. Pero aún así tiene ventaja. Bien, tomando un poco de distancia. Lo trataba de evitar con salto, pero se lo adivina. También con la barrida, la extensión con el combo medio. Lo mantiene bajo distancia, Mika. Muy buena entrada por parte del Cheji. Counter activa la asistencia. Intentaba las pastadas dobles, pero no lo consigue. Se defiende bien Abigail. No, pero
¿qué está haciendo? ¿Qué pasa con el trigger? ¿Qué pasa con el trigger, hombre? Ahí lo activa. Lo ataca con la barrilla en rueda. ¡Uy! Va de dos golpes, no le aguantó, pero sí el combo medio que le empate el marcador. Ah, no, lo ganó. Mire que estaba concentrado. Ni había visto que Nako no lo había ganado en el primer round. Pero bueno, así son las cosas de los juegos de pelea. 7 a 5 que van el resultado. Ustedes podrán preguntarse, pero ¿cómo 7-5 si dice en la pantalla 8-5? Simple, porque el primer round, en la primera pelea, era modo prueba, querían entrar en confianza. Explicado por los mismos jugadores que están mostrándoles a ustedes este deathmatch. El inicio en estos lunes super especiales de Spring Summer 2017-2018 en Dream Match. Muy bien, atacándolo con todo el poder waifu de Mika. Y reversal para frenar la ofensiva de Abigail. Y ahora lo contrarresta. Lo intentaba crossear. ¡Oh! Le adivinó el daño. Le adivinó el lado. No lo pudo crossear a tiempo. El reversal que nuevamente lo mantiene a raya. Intentaba agarrarlo next. Pero Abigail todavía no activa el trigger, teniendo clara ventaja sobre ella. Tratando de acercarse con la rueda, con la barrilla en rueda, pero Mika aprovechando todos los descuidos defensivos de Bully. Ahora comienza la contra. Buen agarre. ¡No! Activa el trigger. Buena barrida en rueda. Intentaba crossearlo, pero no lo consigue. Evita muy bien la patada descendente. La patada chica que culmina con Abigail y se queda con el primer round. Ahora los dos toman distancia. El primero es acercarse a Abigail con un crouch counter. Ahora lo agarra, lo manda como si fuese cualquier cosa. Intentaba de nuevo la barrilla en rueda, pero lo frena en seco la patada media de Mika. Y ahora lo agarra, lo manda hacia el otro costado. Pasitos para adelante, pasitos para atrás. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿viste? Intentaba la patada fuerte, pero la agarra el parry de Abigail. La agarra en árbol. Le genera mayor daño, Mika está en problemas, pero lo trata de remontar como pueda. Lo agarra y lo cambia, Abigail. Buena patada media. Le intentaba saltar, pero no lo consigue. El combo medio agachado, tipo overhead. Castiga a Mika. Y se van al round final. Intentaba acercarse a Abigail. Fue el primer ataque, pero solamente consiguió. Ahora retrocede. Avanzaba, pero solamente el árbol le aguanta un solo golpe. Muy buena patada descendente, el salto que le ejecuta Abigail. La barrida en rueda que se defiende bien Mika, pero lo mantiene a raya. Ahora lo cambia de costado gracias al agarre Dex con la ayuda del asistente. Intentaba acercar con los dos fuertes, pero no consigue hacer mayor daño. Barrida en rueda que castiga bien. Ambos están más o menos parejos, pero Mika toma ventaja. Tomando un poco de distancia, haciendo pasitos de salsa. Adelante para atrás, adelante para atrás, adelante para atrás. Uno, dos, uno, dos. ¿Viste? Todo esto es baile, los juegos también se bailan, sí señor. Counter por parte de ambos, barrida en rueda. ¡Oh! Se paró con. Se paró con X. Crouch counter, ahí tenía que haber aprovechado. Intentaba crossearlo, pero le generaron un reversal. Ay, pero muy buen Paint Trap con agarre next. 8 a 5 sobre Aki Senpai. Las waifu no lo están ayudando mucho. Así que por favor, si tienen imágenes, mándensela para que él se motive y agarre más poder. Seguimos.
seguimos con la pelea a dos de ganar Bully sobre Aki. Abigail versus Mika en este primer deathmatch. Después se nos vienen los siguientes y todos los que amamos el Street Fighter 5. Se nos viene el recientemente campeón del PhD y Sports Arena del sábado pasado, Otecles. Según escuché, el nuevo capitán del equipo OT versus el representante de los PhD, Lagunas, quien hace poco estuvo también de cumpleaños, por cierto. Quería recuperarse con el árbol, pero no consigue darle lleno. Oh, le adivina bien el salto Abigail. Ahora un agarre normal que lo cambia de lado. Muy buenas cruzas para evitarse ese ataque. No lo consigue en la segunda. Ahora activa el trigger. Le descubrió la guardia. Y la barrida en rueda que castiga y sentencia en el primer round a Mika. Buena ofensiva, queremos ver un super. La fanaticada de Aki quiere ver el super de Mika. Abigail de a poco tomando distancia y acercándose peligrosamente como si fuese un loco neumático. El armor, el empuje, lo salva de la patada fuerte. Los dos tienen super y trigger, pero Abigail tiene cierta ventaja. Si Abigail conecta, sería todo para Mika. Buena arremetida de Mika. Ahora activa el asistente después del combo fuerte. Recanex. Esa es la asistente. Resetea. Intentaba generar el super, pero no lo consigue. Y aprovecha Senpai para poder llegar al round final. Y comenzar a sumar puntitos de victoria para él. El segundo hit de la barrida de rueda. Castiga como primer ataque. Buena arremetida de parte de Senpai. Tomando distancia. Combo chico y el Reca en ex de Mika. Y ahora lo agarra, lo que cambia de costado. El reversal que lo marca como counter. Pero eso no genera daño a menos que efectivamente le peguen un golpe. Aquí el sistema de las barras funciona igual que el Street Fighter 4 cuando hacían los focus y aguantaban un golpe. Si te pegaban de nuevo, se acumulaba ese daño más el daño del golpe. Ojo, amiga, él tiene el trigger completo. Ahora lo activa. ¡Casi lo castiga! ¡Sale el asistente! ¡Ay! ¡Qué pena! Falló en el Recanex. Y Abigail con un simple agarre. ¡Está uno de vencer! 9 a 5. Esta podría ser la última. ¡Oh! ¡Cambio de personaje! ¡Cambio de personaje! ¿Quién podría ser? ¿El guerrero del viento Rashid? ¿La waifu gente y de Mika? ¿Podría ser el ciclón rojo? No. Eligió a Mika nuevamente. Ojo, esta podría ser la última. Podría ser el triunfo de Bully. O Aki podría sacar todo el poder y generar un buen comeback para empatar el marcador. Buen primer ataque de Mika. Ahora lo agarra con un tech counter por parte de ambos con el combo chico. Barrida en rueda que lo castiga. Trata de arremeterlo. Generando harto castigo, se está prendiendo Aki. Le generó ya un daño arriba de 600. Falló en el agarre, lo adivina muy bien. Buen agarre, Next.
como antiaéreo. Pero Abigail es demasiado grotesco con el daño. ¡Oh! ¡Combo fuerte! Ahora la repetida en reca. Y el agarre normal. Miren esa llave, cómo quedó. ¿Cómo quedó Abigail? ¡Qué arremetida se prendió este hombre, por Dios! Buen counter, primer ataque, el combo fuerte aéreo. ¡Muy buena eliminada del salto! Abigail lo corrige, lo retiene con la patada, chica, bajo la barrida en rueda. Y lo mantiene bajo presión hacia la izquierda. Nuevamente la misma técnica. Counter, intentaba un overhead, pero no lo consigue, pero está castigando como nunca. Crouch counter, cuidado, sale el asistente, salió por el otro costado, falla el agarre Dex, pero intentaba crossearlo, no lo consigue completar el combo. Muy buena patada, fuerte, está a punto de darlo vuelta. Rojo Abigail tiene una sorpresa. ¡Qué bien! ¡Muy buen reseteo! Sí, 9 a 6, Raymond, este hombre, ¿qué se tomó? ¿Habrá visto el celular, su fondo de pantalla? ¿Qué habrá pasado con este hombre, por Dios? ¿Cómo se prende? 9 a 6, no le importa nada. Lo único que quiere es seguir ganando. Los fans también lo han prendido. Y si pierde, escuché que le van a prender con fuego vivo arriba al lado de la universidad. Así que ojo ahí. No se acrimine, muchacho. No logra confirmar el combo después de incluso haber bloqueado el Rosa, pero adivina bien el salto Mika. Abigail tomando presión ofensiva. No logra soltarlo. Buena ofensiva de Mika, combo fuerte. El asistente ahora lo tira hacia el otro costado. Intentaba cambiar el lado, no lo consigue. Genera muy buen reversal. Abigail con ese combo descendente poderoso está en un match point. 9 a 6, llevan a Abigail con un round de ventaja. Y ojo, Abigail tiene la barra super completamente cargada. 9 a 6 va en el marcador, lo tiene que ver a través de la pantalla de su computador, monitor o incluso en Smart TV. Lo agarra, lo condena con 200 de energía. Ahora lo baja con 100 hacia la barrida. Se levanta con un recanex. Mika. No quiere perder. Crouch counter antes de que sale la patada cargada de Mika. A Mikael dando todo. No le da tregua. Mika aprovechando el descuido de la defensa. ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi era la combi completa! Se paró con Rega de X. ¡No le da el super! ¡Lo falla! ¡Lo hace un agarre de X! ¡No! ¡Lo dejó en 5! Y arriesgó de gastar la barra de X para poder quedarse empatando el round. ¡Vamos los fans! ¡Denle su apoyo! ¡Mándenle imágenes de lo que sea! Así se puede prender el Aki. La ventaja la tiene Abigail con un combo que le había dado. Intenta avanzar y retrocede. Empieza a tomar un poco de distancia. Lo está flinteando. Lo está fuxeando, si lo puede decir. ¡Uy! Mika lo pilla dentro de su continua ofensiva. Clutch counter con la barrida por abajo. Se protege bien de la barrida en rueda. Comienza a contraatacar. Crash counter. Estuneado. Ahora lo manda hacia el rincón. ¡Oh! Intentaba un reset. Pero no lo consigue activar. ¡Con su asistente! Remontando a Aki Senpai 9 a 7. ¡Qué bien prendido! ¡Qué bien jugado! Está sacando todos sus as bajo la manga. Está sacando todos los trucos que tiene. Aki prendido con todo. Impresionante. Está toda una máquina. Aki no tiene que bajar la guardia.
El primer castigo que lo ejecuta Abigail de Dante. Protege bien del combo fuerte. Buen counter. Dos combos, chicos, con el golpe potazo que tiene el clásico Mika desde el Street Fighter Alpha. Castigo, crouch counter. Se protege bien del crossover. Muy buena defensa, pero el armor de Abigail en la contra lo ayuda para evitar. Ahora counter con el combo fuerte agachado. Intentaba cambiarlo, fue bastante lento. Abigail lo pilla con agarre. Combo chico. Y el ataque next no lo saltó. Se tiró con guatazo, una especialidad de Mika. Solamente en este juego. Mika está 10. Bien, Mika. La patada chica. Lo sentí si gana el round. Aquí Senpai prendido con todo. Esta no es una semifinal. Es como dices, una pelea a muerte. El que llega a 10 se adjudica como ganador. Aún siendo demostración, pero la victoria en todas las competencias importa, aunque sea amistosa. Buen castigo, dos hits. Muy buena entrada ofensiva, crouch counter. Estuneado. Cuidado, le puede meter el super. ¡Le hizo! Lo deja apenas con 60. Lo intentaba entrar. Patada chica que lo reduce. Abigail activa el trigger. ¡No! ¡Crouch counter! El crouch counter, cuando pensaba que no iba a salir, el asistente lo salva. 9 a 8. 9 a 8. Después le voy a preguntar a Aki dónde compra esas cosas para poder prenderme yo también, por Dios. ¿Qué hizo este hombre? Crouch counter. Le falla la distancia para continuar con la combi. Ahora crouch counter de Abigail. Barrida en rueda. Nuevamente barrida en rueda. Dos hits pronto el crouch counter que genera B-Reversal. Para frenar la ofensiva de Abigail. Ahora Abigail está cargado con el trigger. Oh, lo falla la combi. Pero no importa. Lo salva el árbol. Lo agarra de forma normal. Ojo, tiene el trigger Mika. Lo activa el asistente. Falla. Pero falla también en la reacción. Pero no así en la contra. Crouch counter. Falla del segundo combo. Le hace un mix up. Después del cross up en el aire. Falla del salto. Estaba a punto de conseguir el stun. Lo hice. Estudiado. Una TDT para sentenciar el primer round. Aki Senpai con todo, señores. Pensó que le iba a saltar, pero crouch counter lo castiga. Está quedando en negativo con su movimiento, Mika. Debe haber quedado como en menos 2. Buen crouch counter, buen combo fuerte. Ahora lo castiga con el Reka. Le está aumentando el stun. Ahora lo baja Abigail. Le frena la que castiga el stun. Cuidado, le estuneado de nuevo. ¡No! ¡Se para con Super! Eso sí que va a doler. 360 de daño solamente el Super contra Mika. Activa el asistente. Lo evita muy bien Abigail, pero no el agarre de X. ¡Al 9! ¡Al 9 el marcador! Cuando todos lo dan por perdido, logra remontarlo a 9 iguales. Último match de cada uno. Último match. Me comienza la última pelea. A ver quién hace este primer golpe. Defendiéndose bien de sus ataques. El primer ataque lo consigue Abigail con un combo chico. Buen crouch counter con el combo fuerte. Buena barrida, pero no consigue asestar. Y Abigail con un agarre mientras corría le frena el ataque Mika.
También lo hace Abigail, ambos chocan con un golpe. Intenta acercarse. Lo hace muy bien Mika, lo crosea. ¡Uy! No logra finiquitar el daño. Activa al asistente para evitar quedar vendido con la barrida. Muy buen contraataque gracias al reca de combos de Mika. La barrida que no logra adivinarla. Que le llega el combo medio, cachado. ¡Oh! El agarre Dex. Está en 100. Un 120 más o menos. ¡Ay, me dio sed! ¡Oh! No se cubrió del siguiente golpe. ¡Ay! ¡Había quedado vendido! ¡Aquí sepa y en match point! ¡Aquí sepa y en match point! Está un poquito cansado, pero bueno, todo nada. Todo nada, como lo dice Dan. Después de tanto 6 de desventaja, finalmente está en match point aquí Senpai. Pero qué tremendo daño le ejecuta a Abigail. Comienza a cantar un poquito porque quiere cargar de nivel. Tiene que generar el mayor daño que pueda. No evita el agarre. Lo castiga bastante bien. No, la patada chica lo frena. Y ahora comienza la arremetida de Mika. Lo fritea con esa patada fuerte, pero no consigue salvarse del agarre después de tratar de atacarlo por encima. Crotch counter de parte de Abigail, lo crosea. Y ahora le hace un fake trap. Match point entre cada uno, el último round lo decide todo. Esta es la última. Estamos todos nerviosos. Touch counter, primer golpe de Abigail. No logra zafarse. La barrida que lo castiga de nuevo. Mika tiene que hacer algo para poder salir del rango. Ya de a poco presionando, llevándolo a mitad de pantalla. Buena corrida en Armor. Ojo que Abigail está tomando harta ventaja. Lo intenta atacar como puede. Hasta me pongo nervioso. ¡Oh! ¡Esta es la última! ¡Buen B-Reversal! ¡Lo crosea! ¡Oh! ¡La agarre Dex! De a poco acercándose. ¡Falla el super! ¡No! ¡No lo falló! ¡No lo falló! ¡Bully ganó! ¡Qué espectacular! ¡Impresionante! Cuando pensamos que aquí ya estaba retomando todo, sorprende con un super y lo sentencia la pelea. Qué infartante se volvió en las 7 últimas batallas. Impresionante. Subieron el nivel, pero de una forma increíble. De verdad. Parecía una pelea de verdad, me dicen por acá. No, increíble. Increíble. Hasta yo estoy cansado. Bueno, a todos los que están apoyando, aquí por favor mándenle sus saludos. Te voy a matar, Levi. Oye, vamos a ponerla aquí acá. Compadre, venga, tome asiento por favor, lo invito a sentarse acá en las gradas de las transmisiones. Aunque si bien no tenemos cámaras, pero la voz siempre ayuda para que vean que estaba en vivo. Compadre, mira, todos los que estaban viendo, incluso tus fans, están todos observando te llevan 6 de ventaja, compadre. ¿Cómo te prendiste? O sea, te descansaste la mente. ¿Qué hiciste para remontarlo y llegar a un por lo menos perdiste día 9, pero remontaste de una manera sumamente magistral, te prendiste como nunca? ¿Qué fue lo que hiciste? Aló, ¿se escucha? Bueno. Bueno. Me sentía en aprietos y necesitaba hacer algo, así que obviamente me concentré mucho más. Lamentablemente, mi Mika aún no está como lo debe estar, pero sigo practicando. Y respondiendo a tu pregunta, querido amigo Guaguita, me prendí porque, puta, no sé, son weas, no sé. Está lleno aprieto y tenéis que hacer algo, weón. Oye, pero en serio, entre nosotros, y bueno, de aquí no sale. ¿Qué haces? ¿Cuánto sale? ¿Qué cosa? ¿Cu-
¿Cuánto sale? Ah, pues da el dato, po, para prender los ojos. ¿Cuánto sale? Dime la dosis, no sé. Po. Ah, la dosis. No, yo no me inyecto, hermano. Yo no me inyecto. No, pero sentí que tenía que ser más duro con Bully Hunt, porque Bully Hunt es un buen contrincante que me tenía, pero arrinconado los primeros matches. Y yo tampoco me esperé, en realidad, el poder remontar una partida que yo al principio, que yo ya en la quinta, en mi quinta pelea ya la tenía perdida, la sentía perdida. Pero me salió nomás, me dije ya, tengo que hacer algo y lo hice. Y fue por lo menos un 10-9, no está mal. Pero estuvo súper peleado y agradecer también a Bully Hunt porque él también me enseñó a cómo sobrellevar a Abigail. Ya, pues, bueno, gracias aquí por la entrevista. Increíble el nivel. Oye, también no nos podemos quedar ajenos. Vamos a invitar a Bully acá también. Que si bien la mayoría está apoyando a Aki, pero Bully dio una tremenda batalla. Venga nomás, compadre, porfa. Venga nomás. Para que nos relate. Oye, estuviste a amplia ventaja, pero después te metiste en un aprieto así, pero gigantesco. Fue como que despertaste a un monstruo viviente. ¿Qué pasó ahí, compadre? Hola, buenas a todos. Bueno, la verdad sí, llegué a tener, ¿cuánto? 4 peleas de ventaja. Pero aquí no estaba jugando al 100. Le da el costado, estaba en la jaula igual. Primero match FT10, deathmatch. Difícil. El mío también es el primero, pero estoy más acostumbrado a jugar FT10 con gente mucho mejor que yo. ¿Ya? Y bueno, nada, o sea, genial que haya jugado, me haya empatado a 9, me haya hecho match point. Y después, claro, para los que no saben, el super de Abigail pega en cross-up. O sea, si te pegan a pegar en la nuca, tú tiras super, te toma el cross-up. Por ende era ganar o ganar cuando él saltó. De hecho, fue netamente un tema de alcance. A lo que es mix-up, me tenía totalmente psicoseado la patada cargada de Mika, el fuerte cargado. Porque yo tengo dos opciones, o hago un backdash o me bloqueo. Si hago un backdash, me meto crush counter. Si me bloqueo, me puede agarrar, depende de la distancia. Cuando empezó a aprovechar ese vacío, cuando yo no le castigaba la patada, se me fue todo en collera, el daño era 50% de la barra, siendo Abigail es mucho. Hubiera sido cualquier otro personaje, hubiera muerto más rápido en todas esas peleas. Y nada, o sea, aproveché las ventajas del mono. El mono tiene brazos largos, Mika no se tiene que acercar, no tiene en este caso proyectiles, así que tenía una leve ventaja en ese sentido. Si yo me calmaba, pensaba bien lo que apretaba, no tiraba cosas negativas, todo iba a mejorar. Ya, vos manda un saludo, que igual en la transmisión remontó los viewers, así que manda un saludo. Sí, no hay problema, cuando quieran. No, y genial que la gente lo vea. Ahora vienen los chicos de Milty Blood. Sí, ahora se ve Milty Blood. Genial, miren el stream, Milty Blood es un muy buen juego. La gente no lo conoce y acá, si pudieran enfocar las manos de estas personas, no entenderían qué pasa. Ya, Maui, que estoy bien, yo me tengo que ir. Ya, pues yo también voy a dejar los comentarios porque, bueno, Milty Blood no es lo mío. Sí voy a dejar escrito porque esta transmisión es continua. Aquí no vamos a estar interrumpidos nada. Se nos viene Milty Blood. Creo que, bueno, como les dije, Street Fighter V también lo vamos a tener. Se nos viene Otecles, el nuevo capitán del Team OT, según dicen por ahí. Y se nos viene del Team PHD, se nos viene Laguna. Ah, ya, perfecto. Van a tener comentarista, un experto. De hecho, para mí, uno de los más capos en todo lo que tiene que ver con juegos japo. Todo lo que tiene que ver con este tipo de juegos. Sobre todo en este, el Milty Blood, uno de los, para mí, el más grande que existe en Chile y también en Japón, porque es reconocido allá. Yo los voy a dejar con un maestro, con una persona que incluso los puede relatar en japonés porque sabe a la perfección el japonés. Wawilin se despide, también esperando un FT10 de Street Fighter V los días lunes cuando quieran, después de las 6 de la tarde, mucho mejor. Ya, sin más preámbulo, gracias chicos por estar al pendiente del Street Fighter V. Los dejo con Milty Blood y su comentarista, el mejor y reconocido.